Amén, señores, buenas tardes. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta mañana. ¿Qué mañana? En esta tarde, el Dios Todopoderoso ilumine nuestras vidas y sus vidas. Hoy, gloria al Señor, estamos ya finalizando Semana Santa. Hoy tenemos un poderoso tema. Vamos a hablar de las implicaciones médicas de la crucifixión de Jesús. Y quiero hoy darme el bombo de presentar al señor Santo Jiménez. ¡Aplauso! Apláudete tú mismo, porque hoy nada más hoy. ¡Bien! ¡Bravo! Bien, agradecido del Señor porque una vez más nos permite estar compartiendo con las personas que son nuestras, que nos dan seguimiento día a día desde que estábamos en la antigua casa. Me estoy presentando como si fuese la primera vez porque, como no había participado en esta neutral FM, por lo tanto, nos toca presentación desde cero. Agradecemos a cada una de las personas que nos extienden su tiempo para que podamos compartir un momento agradable entre familia y entre hermanos. Como decía el apóstol, aquí yo no soy el apóstol. El apóstol Robinson Montilla, así es que se le ha denominado. Como él decía, y está finalizando la Semana Santa, aunque muchas personas entienden que la Semana Santa inicia el viernes, cuando es que la mayoría de las empresas, a partir del mediodía, pues lo declaran no laborable, visto que solamente festivo sería el Viernes Santo, pero la idiosincrasia de nuestro país ha llevado a que se extienda un puente desde jueves a las 12 hasta el lunes. Hasta el domingo. Hasta el domingo. El lunes entonces que se reintegra. Porque el lunes usted tiene que volver a trabajar. El lunes es que se reintegran entonces los empleados a su cotidianidad. Por lo tanto, la Semana Santa no inicia el jueves a las 12, sino que inicia desde el domingo. Y hoy estaremos tratando un tema bastante en la línea con lo que es la Semana Santa, con los orígenes de la Semana Santa y todo lo que implican estos días. Así es. Que la gente solamente lo considera festivos por cuestiones de celebración, pero en realidad muchos desconocen qué es lo que verdaderamente conlleva lo que es esta Semana Santa. Santo Jiménez, les acompaña. Es un placer estar con cada uno de ustedes. Gracias, nosotros, apóstol, por la presentación. Nosotros somos los únicos trabajando aquí hoy. Lucien anda de parranda. Luis Enrique también anda de parranda. El artista de la palabra. En Capcana creo que no le llega mucho la señal del internet, por lo tanto nosotros tenemos que hacernos cargo. De hecho, en las empresas solamente quedan los seguridad y el trabajo y los empleados operativos. Nosotros somos operativos. Ya usted sabe. Bien, señores, así que damos gracias a Dios. Y vamos a comenzar. Y excúseme que le interrumpa. Queremos elogiar, distinguir y poner un resaltador al sombrero que tiene el apóstol. Miren qué bello sombrero tiene el apóstol. No es que él se ha cambiado para los judíos, sino que él dijo que le queda bien y se va a quedar con él. Y me queda bonito, ¿no? Me queda bien. Dele a su palabra, apóstol. Bien. Señores, en esta Semana Santa queremos leer un texto de las Sagradas Escrituras en Isaías 53. Aquí, solo hablar de la crucifixión, de la pasión de Cristo, como muchas personas le llaman, que la gente cree que la pasión de Cristo comenzó el jueves. La pasión de Cristo no comenzó el jueves, la pasión de Cristo comenzó antes. De hecho, la Biblia dice que él estuvo cuando iba entrando a Jerusalén. La Biblia dice que él lloró y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirlo como la gallina reúne a sus polluelos. Y aunque no vemos de que a simple vista una pasión de Cristo ahí, sin embargo, vemos a alguien llorando por Jerusalén,
Porque fue tanto lo que Cristo y lo que Dios, fue lo que tanto lo que Dios batalló para juntar a Israel como una sola nación bajo la cobertura de Dios, bajo el cataluptus de Dios, que Israel como quiera no hizo caso. Entonces, saber que Cristo tenía que morir, y como dice la Biblia en el libro de Juan, la Biblia dice claramente lo siguiente. La Biblia dice en Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, esto ocasiona dolor desde antes de este día. Porque ya si tomamos exactamente hoy, es donde Cristo muere y sin embargo, todo lo que padeció. Pero ya eso estaba profetizado. Leemos en Isaías 53 de la siguiente manera. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ojo aquí, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es impresionante cómo comienza Isaías 53. Isaías 53 comienza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y yo te pudiera preguntar, Santo, ¿qué anuncio tú recuerdas de cuando tú eras niño? La hora de dormir ha llegado ya. No sé si lo recuerdas, porque ya a las 9 de la noche me parece que era. A las 9 de la noche. Esa canción era en todos los televisores, todas las emisoras de radio ponían esa canción, que era la hora de dormir, era donde enviaban a los niños a cepillarse para que se acuesten, que pudiésemos... Pero ¿por qué tú lo recuerdas? Porque fue tanto lo que lo vivimos, ya eso era prácticamente ley, batuta y constitución. La hora de dormir, niños, acostarse. Y ese anuncio se daba. Se repetía eso. Se repetía todas las noches. Todas las noches. Ni siquiera se repetía en el día. No. Era porque era la hora de dormir. Era exactamente a las 8:59, 9 de la noche, estábamos ya con ese anuncio encima. ¿Qué otro anuncio tú te recuerdas? Ahí no es un anuncio, sino es una frase que se repetía antes de cualquier programa que iban a dar. Este contenido es solamente para mayores, clasificación A. Había tres tipos de contenido. Clasificación A, B y C. Sí. Una cosa que pudiésemos tratarlo en otra ocasión, porque hoy estamos en temas bíblicos, no vamos a adentrarnos en temas ya sociales, pero esa clasificación te la anunciaban cada vez que iban a tirar un programa diferente. Este contenido es programas clasificación A, apto para toda la familia. O para todo público. La B era para mayores de 14 años y la C era ya para mayores de 18 años. Esas son cosas que te marcaron porque te las repetían constantemente. Entonces quiere decir que lo que Isaías está diciendo acá en base a ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es un anuncio repetitivo para el pueblo de Israel. Era un anuncio que ya ellos mismos lo sabían. Era un anuncio de que venía alguien que iba a salvar a la humanidad, que iba a sufrir dolores, que iba a ser desfigurado, que iba a ser... que iba a derramar por completo su sangre en la cruz del Calvario.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo sigue celebrando la gente este anuncio? El anuncio de la salvación. Sí, ¿cómo lo celebra? Hoy estamos en Semana Santa, Jueves Santo. La distorsión que ha llevado la sociedad a este tema tan, tan trascendental es bastante compleja. Me explico. Hoy en día la gente celebra Semana Santa, pero no se le explica a los niños el porqué de la Semana Santa. Uh-huh. Tú le preguntas a los niños en qué se celebra en Semana Santa. Te dicen habichuelas con dulce, sí. Te dicen piscinas, te dicen playa, te dicen es el tiempo que nosotros tomamos para visitar a los abuelos en el campo. Uh-huh. Pero el verdadero objetivo ha sido distorsionado completamente. Pero ¿quién ha venido a distorsionar esto? El enemigo de la luz. Porque inmediatamente él puede distorsionar el verdadero propósito de la Semana Santa, que es conmemorar. Óigame esto, no es celebrar. Porque nosotros no celebramos que Cristo murió, sino que lo conmemoramos. Debe ser un recordatorio. Un recordatorio. De hecho, y pudiésemos celebrarlo porque con esa muerte que tuvimos en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, nosotros hoy tenemos acceso al Padre y tenemos el acceso a la vida eterna. Pero uh-huh. ¿Qué busca el enemigo de la luz? Busca distorsionar para que el verdadero propósito de la Semana Mayor, que muchos la catalogan la Semana Diabla, no es una Semana Diabla, es una Semana Santa. Claro. De ahí a que muchas personas puedan evadir el verdadero sentido, esas son otras cosas, pero esta es una Semana Santa que si le dedicamos el tiempo, creo que puede rendir sus frutos. Si en las escuelas, antes de dar las vacaciones, que es una semana completa desde viernes y muchos ya lo están tomando desde el jueves hasta el siguiente lunes. Si antes de eso se le explica a cada estudiante, mire, la Semana Santa consiste en conmemorar, en acordarnos, en reflexionar acerca de los padecimientos de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo se producen los padecimientos de Cristo en la cruz? Bueno, les damos completa la semana porque el domingo fue cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén, cuando las personas le extendían los ramos de olivo. Entonces el lunes... Que esa semana, perdón que te interrumpa ahí, esa semana, esa última semana del Señor es importantísima. Porque ahí ocurrieron sucesos como lo que tú decías, la entrada triunfal, la cena que se preparó y todo eso que se albergó en ese día, en esa semana exactamente. Aunque nosotros solamente celebramos, como tú decías al inicio, jueves, viernes y sábado. Exactamente. Entonces, si los profesores o más bien las escuelas, a través, escuche bien, Ministerio de Educación, que pudiese tomar esto en cuenta para las próximas celebraciones o conmemoraciones de la Semana Santa, uh-huh. explicarle a los estudiantes, a los alumnos, en qué consiste la Semana Santa. Yo no quiero ver ningún ateo celebrándome Semana Santa porque no creen en Cristo. No de creen hecho, deberían Dios. De estar trabajando. Deberían estar trabajando hoy. Sí. Entonces, valga el punto y aparte. Debería el Ministerio de Educación tratar de hacer una campaña para explicar el porqué, y no solamente de la Semana Mayor, de la Semana Santa, sino uh-huh. el porqué de cada día festivo que tenemos. A usted le pregunta a muchos estudiantes que se celebra el 27 de febrero y te dicen el día del carnaval. Te dicen que eso, perdóname, no es el tema, pero eso está mal. Nosotros deberíamos separar el carnaval de ese va para otro tema. Deberían ponerlo en marzo o algo así. No, marzo no, porque es mi cumpleaños. Entonces estaríamos ligando dos acontecimientos mundiales. Wow. Escuchen esto. El celebrar cada día festivo en nuestro país, yo lo apoyo. De hecho, somos uno de los países que más días festivos tenemos en el mundo entero. Porque a cada día se le ha agregado su festividad. Pero los niños se van de vacaciones y no saben el por qué se van de vacaciones. Ministerio de Educación, concientice a sus profesores que moral y cívica pudiesen tomarlo para eso.
pudiesen tomar la religión, que a mí me daban religión, no sé por qué han cambiado el nombre, quisieran darle otra, han querido sacar un sinnúmero de cosas que son positivas, que son educativas, para que los estudiantes sepan el verdadero porqué de las cosas. Así entonces, encontrar el verdadero motivo de la Semana Santa, decirle, mira, el lunes se celebra tal cosa, el martes tal cosa, y así por el estilo, apóstol. Bien. ¿Dónde comienza la pasión de Cristo? Comienza en un lugar llamado Monte de Getsemaní, que es donde normalmente nosotros tomamos en cuenta. Dice la Biblia en Mateo, capítulo 26, verso 36, oye cómo dice, dice de la siguiente manera. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Dice el verso 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Comenzó a qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Oiga cómo comienza, escuche cómo comienza la agonía de Cristo. Si tomamos este texto y verificamos, por ejemplo, a Juan 14, nos vamos a dar cuenta que Cristo había angustiado a sus discípulos. Les había dicho a sus discípulos, yo tengo que irme, yo me voy a morir, ya mi partida está pronto. Y en Juan entonces 14 vemos que Cristo tiene que darle un consejo a sus discípulos. ¿Cuál? No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Sin embargo, en esta ocasión, en el Getsemaní, él estaba exactamente, ¿en dónde? En el Getsemaní. ¿Y qué dice él? Que él comenzó a angustiarse y comenzó a entristecerse. Ahora, ¿qué sabemos del monte de Getsemaní? Mira, El Getsemaní estaba ubicado al este de la ciudad vieja de Jerusalén, un recinto que se encontraba en las afueras de la ciudad. Por lo tanto, era parte del Monte de los Olivos, que literalmente significa prensa de aceite. Y no sé si nos podrás buscar, Olman, asimismo, ponle prensa de aceite de oliva y vamos a ver, y busca el de la piedra, que, porque te va a aparecer varios. Y vamos a ver en pantalla cómo era realmente una prensa. Entonces quiere decir que solo estar en el monte de Getsemaní era motivo de entristecerse. Solamente con eso. Porque literalmente significa lugar o prensa de aceite. ¿La tenemos, Orman? Mira, era parte de las afueras de la ciudad. Y por esto es que Jesús en cierto momento hasta se siente desamparado por el Padre. Claro. Porque estar en las afueras y los discípulos de Jesús tampoco pudieron velar con él, tan siquiera como él dice una otra hora. Cosa. Otra cosa que se le agrega. Por esto es que Jesús en un momento determinado, fíjese, Jesús era 100% Dios. Claro que sí. Pero también era 100% hombre. Era humano. Y hay ciertas doctrinas que quieren venir a decir que Jesucristo no era 100% humano. Que no era humano. Que no era humano. ¿Qué significa esto? Escuche, un arqueólogo que estaba investigando y supuestamente pudo poner una gota de la sangre que estaba en el sudario,
o en el lienzo, que estaba, que en donde envolvieron a Jesucristo, pudo lograr determinar los cromosomas de una de esas sangre a través de la tecnología. ¿Y qué decía él? Que el humano tiene 26 pares de cromosomas, ¿verdad? 26. 23. Este decía, 23 pares, que 20, serían 46. Serían 46. Entonces, este científico decía que él no tenía la cantidad de cromosomas que tenían los humanos. Por lo tanto, no era humano. ¿Qué significa que Jesucristo no haya sido humano? Significa mucho, entonces. Significa que este programa que tiene el tema hoy, la implicación médica de Cristo, de la crucifixión, de la muerte de Cristo, entonces estaría en vano. Estaría en vano. ¿Por qué? Porque si Jesús no fue humano, entonces no hubo implicaciones médicas. Porque no. Lo medicinal se trasplanta o se solo idealiza, se suscribe a lo humano. Exactamente. La medicina espiritual no existe. Exacto. Entonces, otra de las cosas sería, como yo explicaba en un momento determinado, es lo siguiente. Si Jesucristo no fue humano, entonces tampoco el libro de los Hebreos, el escritor de los Hebreos, que me fascina, que dijo claramente que este hombre, Jesús de Nazaret, había sido tentado en todo, pero sin pecado, y que él entendía nuestras condiciones. Entonces, si Cristo no fue 100% hombre, no va a entender nuestra situación, número uno. Otra de las cosas que implicaría es que le estaríamos dando literalmente la razón a, como dice, me parece que el escritor, Primera de Juan, donde dice claramente que todo espíritu que confiese que Jesucristo no vino en carne, sino en espíritu, este es el espíritu del anticristo. Entonces quiere decir que si Jesucristo no fue humano 100%, claramente tienen los demonios en confesar en que Cristo le venció, no en cuerpo humano, sino más bien en el cuerpo espiritual. Existía una relación con el ser humano desde el jardín del Edén. Cuando Dios hace el jardín del Edén, el hombre tenía un acceso directo al Padre. Así es. O a Dios. El humano podía hablar directamente. ¿Qué pasa? Inmediatamente el hombre peca, desobedece. Claro. ¿Qué pasa? Le es quitada esa parte. Fíjese bien quién es que lo hace, el humano. Uh-huh. Inmediatamente el humano peca, le es quitado ese privilegio que tenía hablar con Dios. ¿Qué pasa? Lo sacan del jardín, que es uno de los privilegios que tenía después de ser creado. Entonces, ¿qué hace? Pierde esa accesibilidad que tenía. Uh-huh. Entonces, como fue la parte humana quien perdió eso, entonces necesitaba que una parte humana la recupere. Exactamente. Entonces, un sacrificio humano para poder obtener eso que el hombre había perdido. Inmediatamente, el hombre, Jesús, viene, muere en la cruz del Calvario. Fíjese bien, muere o entrega el Espíritu, como dice Mateo, Juan y Lucas. Uh-huh. Entrega el Espíritu. ¿Qué pasa? Se rasga el velo del templo y el hombre tiene acceso directo. De una Entonces, vez. Esto de que Dios, de que Jesús no era 100% humano, es una teoría que viene a desvirtuar y a quitarle mérito a los padecimientos y a la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Además, que si no era humano, ¿por qué la Biblia acá dice que él comenzó a entristecerse? Mire, todo el que ha estado enfermo de una u otra forma, lo que más le gustaría es tener, escuche esto, es tener gente al lado de él que en su situación de salud, en su situación de casi muerte, esté en donde, esté al lado de él. Sí. Sin embargo, Jesucristo llama a sus seguidores, a los más íntimos. Vamos a decirlo así, llama a Pedro por un lado y llama a los otros. Y cuando lo llama, le dicen, vengan que yo voy a orar. ¿Pero qué estaba buscando, según el texto que hemos leído? ¿Qué estaba buscando realmente Cristo?
que ellos pudieran orar, aunque sea una hora con ellos. Entonces ya tengo la agonía de la muerte, ya viene la muerte detrás de mí, ya voy a morir, pero no es por lo que voy a morir, es por lo que voy a padecer. Entonces, a lo que voy a padecer, se supone que tengo que tener a alguien de mi confianza que en medio de esta adversidad yo pueda verlo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando le dictan la pena de muerte a un agente, los familiares, ¿qué hacen? Van y se le permite a los familiares poder despedirse y ver todo los pasos que van a hacer. Sin embargo, Jesucristo en esta ocasión necesitaba que los discípulos oraran con él una hora y no oraron con él. Y aquí comienza la primera condición médica. ¿Por qué? Porque cuando tú estás cerca de la muerte, cuando tú sabes que la muerte está cerca, hay una condición médica, que es que tú sudas sangre, literalmente. ¿Cómo se llama esa condición? Es como hematidrosis. Hematidrosis. La hematidrosis, ajá. Que es la sudoración, o sea, sudoración, pero no el líquido que se considera desecho, sino la sangre. La misma sangre. La presión que tenía Cristo Jesús estando en el Getsemaní no estaba, señores. Jesucristo todavía no había comenzado a caminar, ni había cargado la cruz. Solo en el Getsemaní Jesucristo comenzó a sudar sangre. Según dice Lucas 22:44, dice claramente que su sudor eran como gotas de sangre. La hematidrosis es provocada exactamente cuando nosotros nos sentimos en un estado de estrés tan fuerte como sabemos, por ejemplo, que nos vamos a morir ya mañana. Ah, me voy a morir ya mañana. Entonces, vamos a decir así, se activa la hematidrosis dentro de nosotros y los vasos capilares comienzan entonces a romperse y nosotros, en vez de sudar, el sudor normal, valga la redundancia, lo que hacemos es entonces que nuestra sangre comienza a salir del cuerpo. Primera condición de Cristo. Que fue literal sangre. Por sí. Eso hasta médicamente tiene su nombre, la hematidrosis. Uh-huh. Fíjate, esa presión de la crucifixión de Cristo, porque Jesús sabía que él venía a ser crucificado. Claro, porque sí. Era el castigo más bajo que se pudiese dar a una persona. Que esto se remonta, los romanos copiaron esto de los asirios, que uh-huh. Se dice que fue uno de los primeros, de las primeras tierras en practicar este tipo de uh-huh. muertes. Pero ¿a quiénes se lo hacían? Se lo hacían a los piratas, a los ladrones, a los hechiceros y ciertos grupos o tipos de personas que estaban en contra de la ley o del régimen de esos tiempos. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías es que durante la guerra ¿sabe que el Imperio Romano tuvo muchas guerras para llegar a ser lo que fue en esos tiempos? El Gran Imperio. Exactamente. El Gran Imperio Romano. Uh-huh. A través de esas guerras fueron tomando esclavos y tomando ciertos tipos de costumbre sí. de esos pueblos que ellos iban conquistando. Uh-huh. Entonces se dice que a través de los... Déjame ver si lo encuentro por acá rápido. No lo encuentro. Bueno, de esos pueblos, era que ellos copiaban esto, este tipo sí. de transculturación. De hecho, se cree que fue Alejandro Magno quien lo implementó. Sí. Lo implementó exactamente y lo introdujo entonces a Egipto y a Cartago. Pero este tipo de castigo, que era literalmente atado de manos, uh-huh. simulando una cruz en un madero, le clavaban las manos, los pies, le ponían una corona de espinas y le ponían un anuncio satírico. O sea, sí, esto de... Era el anuncio exactamente por el cual tú estabas en la cruz. Este anuncio de este letrero que tenía Jesús, INRI,
no era que ellos lo estaban declarando rey de los judíos, no, sino que era una sátira. Eso era en burla. Uh-huh. O sea, este tipo de procedimiento era una burla. Lo más bajo que claro, podía una persona caer era ser crucificada. Y Jesús ya sabía este tipo de problema que iba a tener. Humillarse hasta los claro, sumos, siendo Dios, humillarse hasta los sumos. Uh-huh. Este tipo de castigo se implementó hasta el año 337 después de Cristo. Cuando wow, Constantino, oiga, 337 años después de Cristo. Uh-huh. Hasta que Constantino, usted sabe que tuvo su problema, puso, declaró como ley la religión y todo uh-huh, eso, que ya esos son otros temas. Pero, ese otro tema. Y ese otro tema, pero la crucifixión de Cristo, ¿cómo comienza? ¿Qué, o sea, quién la introdujo en Egipto? Como tú dices, Alejandro Magno. Así es. Entonces, lamentablemente, aquí viene... Hay algo que hay que mencionar y es que la flagelación, antes de hecho, señores, el que era condenado a muerte no se le podía flagelar. O sea, los ladrones que estaban, uno a la derecha de Cristo y otro a la izquierda de Jesús, ellos estaban intactos. Ellos estaban intactos. A Cristo lo golpean, pero era... Herodes lo que andaba buscando era como sensibilizar al pueblo. ¿Para qué? Para que con la flagelación, entonces, bajara la intensidad. Y aún así el pueblo, como quiera, no quiso bajar la intensidad. Y prefirió mejor que crucificaran a Cristo. ¿Qué era la flagelación? Era un método que se utilizaba, amarraban al reo, lo amarraban, y cuando lo amarraban de este lado, al frente a un poste, frente a un palo, entonces comenzaban a darle latigazos cruzado en la espalda. Se le daba uno así y otro, uno de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda. Esto provocaba que las venas quedaran al descubierto. Número uno. Número dos, con el látigo que le daban, era con unos látigos que tenían aproximadamente 40 hebras. Pero esas 40 hebras, cada una tenía una bolita de plomo. Tenía unos garfios en la punta y tenía unos huesitos de cabra. Oye bien, ¿eh? Entonces, los huesitos de cabra junto con los huesitos de cabra provocaban en la espalda del individuo, provocaban bolitas de sangre, hematomas, pero las bolitas de plomo la reventaban y entonces el garfio quedaba incrustado en la piel del individuo y entonces no era de que te la pegué, déjame quitártela al paso. No. Era alada. Era alado. Y esto provocaba la flagelación, entonces provocaba shock. ¿Por qué? Porque se perdía mucha sangre. No sé si llegamos... Bueno, ahí vemos en la pantalla exactamente una de las películas más criticadas por mucha gente. Sin embargo, yo creo que es una de las películas que más se asemeja a la realidad. Y es la película de Mel Gibson. Que de hecho, según datos, el mismo Hollywood no quería invertir en películas, en ese tipo de películas, porque las películas religiosas no producían el dinero que se invertía. Sin embargo, con esta película, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson... A la semana ya Mel Gibson había recuperado todo lo invertido y algo más. Lo demás, a partir de ahí todo es ganancia. Y eso tiene, ¿cuántos años tiene esa película de filmada? Imagínate, y como quiera todavía las personas la seguimos mencionando. Entonces, en esa pasión de Cristo de la película de Mel Gibson, nosotros podemos ver a un Jesús, como dice Isaías 53, a un Jesús completamente desfigurado.
a un Jesús abatido, abatido, a un Jesús que ya lamentablemente le quedaba poca fuerza. Aparte de que cuando llegó a ese momento, recuérdate que a él van a buscarlo en la noche. Judicialmente hablando, el juicio de Cristo, según los abogados expertos en la materia, dicen que fue que el juicio más injusto que se le pudo haber hecho a un ser humano se llama el juicio, de Cristo. De Cristo. Entonces, lo buscan en la noche, prácticamente 12 de la noche, en el Getsemaní fueron a buscarlo, prácticamente a las 12 de la noche. Y se pasó Cristo desde que salió del Getsemaní hasta que llegó, hasta estar en la casa de, en el patio de Anás y Caifás, la noche completa sin poder dormir. Ya tiene una condición previa, ya hablamos de la hematidrosis. Tiene una condición previa, pero ya tiene otra condición que no ha dormido la noche entera. Y además, otra cosa que aunque él tenía un buen físico, porque vemos que él caminaba mucho. Uh-huh. En esos tiempos no había vehículo. Y él decía que él dijo que él no tenía ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza. Así es. Además de esto, o sea, tenía una buena condición física, pero ¿qué pasa? En la cena, ¿qué él comió? Él comió pan, uh-huh. Un pan que, dicho sea de paso, no tenía todos los nutrientes que tiene ahora, porque era un pan amargo. No, y que era de la Pascua. Era de la Pascua y un poco de vino. Eso fue lo que cenó. Luego de eso, entonces lo agarran. Ahí se añade también lo que usted dice, apostolísimo, la hematidrosis. Uh-huh. Aparte de la hematidrosis y que nada más ha cenado esto, calcule también que le quitaron la ropa. Lo desnudaron. Y que iban dándole galletas. La noche entera dándole golpes. Eso crea deshidratación. Claro. Así es. Entonces, la noche entera dándole golpe. Ya tenemos la condición de hematidrosis. La noche entera dándole golpe. Ahora viene entonces la flagelación. Según acá, la flagelación que provoca shock. El shock, los síntomas pueden ser confusión o falta de lucidez mental, pérdida de la conciencia, latidos de corazón rápidos y de forma repentina, transpiración, palidez, pulso débil, respiración acelerada. O sea, todo eso es la condición antes de él llegar a la cruz del Calvario. Todo lo que estamos hablando, la hematidrosis, lo que le provocó la flagelación, todo esto es antes de llegar a la cruz del Calvario. Porque una vez entonces, y de hecho, entre Herodes y Poncio Pilato, se cree que después de haber Cristo pasado la noche entera sin dormir, con síntomas de hematidrosis, entonces tiene que caminar, se cree que camina más o menos 8 kilómetros entre Herodes y Poncio Pilato, en ese dimi direte de Poncio Pilato, entre Herodes y Poncio Pilato. Señores, el silencio de Jesús es tan fuerte que el silencio de él provocó que enemigos se volvieran amigos. La Biblia dice que Herodes, escucha esto, Herodes y Poncio Pilato no se hablaban. Y el silencio de Jesús de Nazaret provocó literalmente que Poncio Pilato y Herodes tuvieran que hablarse. Dice la Biblia así mismo, por razón del silencio de Cristo, Herodes y Poncio Pilato tuvieron que hablarse. Wow. Terrible. Oye, Jesús, además del trabajo espiritual que estaba haciendo, que es lo que, por esto traemos el tema, porque el ser humano debe reflexionar acerca de esto, de lo que padeció Jesucristo. Uh-huh. Por eso le estamos contando tan textualmente lo que pasó Jesucristo. Claro. Porque desvirtuar un sacrificio tan grande por una celebración, porque hoy los estamentos del Estado declarar una ley, bueno, libre bebida,
Eso es bastante problemático. Además de las personas que andan en las calles con los vehículos ebrios, extender el horario de bebidas alcohólicas, que antes yo veía que unidades de la policía pasaban por ciertos negocios y le decían, hoy es Viernes Santo, usted debe cerrar. Hoy es Viernes Santo, usted no puede... Y mandaron a cerrar ciertos establecimientos vistos por estos ojos. Entonces, dar luz verde a vender esas bebidas alcohólicas, no estamos poniendo en contexto los padecimientos y el sacrificio que Jesucristo vino a hacer. Así es. Entonces, esa es... Pero ya cuando llega Cristo a la cruz del Calvario, señores, ya hemos hablado de la cruz del Calvario. Y cuando ya Cristo llega a la cruz del Calvario, ya dijimos que tenía hematidrosis. Ya tenía... Había sufrido la flagelación y había sufrido de shock por la misma flagelación. Los romanos, señores, cuando Alejandro Magno implementó la crucifixión, Alejandro Magno amarraba a la gente. Sin embargo, los romanos perfeccionaron la crucifixión. Sí. Ya no le interesaba a los romanos amarrar a la gente, sino más bien ponerle clavos. Ponerle clavos en las muñecas y ponerle clavo en los pies. Escucha esto. Esto provocaba, cuando Cristo dice, tengo sed, cuando Cristo dijo, tengo sed, es exactamente producto la misma crucifixión. Oye bien, la misma crucifixión, sin todos los golpes que Jesús había recibido, produce una sed que te quema la garganta. Imagínate ahora, con todos los padecimientos médicos que ya Cristo había tenido hasta el momento de la cruz del Calvario, ¿cómo llega a la cruz del Calvario? Llega diciendo, cuando lo clavan en la cruz del Calvario, tengo sed. ¿Qué le dieron a beber? Le dieron a beber vino y hiel, me parece que fue algo así. Vinagre. Cuando le dan a beber el vinagre, era un síntoma, se utilizaba como un anestesiante. Exactamente. Y sin embargo, Cristo no quiso tomarlo. Para vivir en carne propia. Para que no digan después, no, él tomó vinagre, él estaba anestesiado. Por eso Isaías no se equivoca. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Quien tenía que padecer los 40 latigazos que yo he calculado y dije, si un látigo tenía 40 hebras, quiere decir que a Cristo no se le dieron 40 latigazos. Se le dieron 1,600 latigazos. 1,600 latigazos con bolitas de plomo. 1,600 latigazos con huesos de cabra. 1,600 latigazos con los garfios. Entonces, como decía tu santo, no creo que nosotros deberíamos de celebrar. Gracias, ahí está en la pantalla los tipos de... Tipos de instrumentos que eran utilizados para... Tipos de látigos que eran utilizados exactamente para castigar a los reos. Entonces, imagínate tú, a Cristo no le dieron con los... De allá para acá con los tres primeros, le dieron con el último que tenía 40 hebras. 40 hebras que tenían 40 bolitas de plomo. Ya tú te puedes imaginar cuánto costó tu paz. ¿Cuánto costó la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuánto costó la paz que el mundo hoy necesita? Si nos ponemos a analizar todos los padecimientos de Cristo, la gente, cuando le dieran el jueves libre a las 12, se trancara en su casa a llorar. Tirado. Y a decir, esto fue por mí. Estos padecimientos de Jesucristo fueron por mí, pero lejos de eso estamos en otras cosas. Sin embargo, una vez que Jesús llega a la cruz del Calvario, señores, que lo clavan,
tenían los judíos, le dije que los romanos perfeccionaron por completo la cruz, la perfeccionaron. ¿Sabe qué hacían los romanos? Tomaban y le quebraban las piernas. Al quebrarle las piernas, eso iba a provocar que tú que estabas crucificado, clavado allá arriba, cuando te rompieran las piernas, esas piernas, las rodillas iban a quedar de esta forma. Entonces quiere decir que tú ibas a tener que bajar, tu peso corporal iba a bajar, obstruyendo así por completo el tórax. El tórax iba a obstruir por completo el corazón y tú no ibas a poder respirar. Sin embargo, hay una profecía, porque todo lo que Cristo padeció fue como dijo Isaías 53. ¿Quién ha creído en este anuncio? Todo lo que te hemos hablado hoy de la crucifixión de Cristo habla exactamente de algo que ya se había profetizado. ¿Qué era? Exactamente ahora, la Biblia dice que no se podía quebrar ninguno de los huesos de Cristo. Que el Cordero tenía que ser perfecto. Porque si el sacrificio tenía que ser perfecto, por tal razón el Cordero tenía que ser perfecto. La Biblia dice que cuando iban exactamente a golpear a Cristo las rodillas, ¿sabe qué pasó? La Biblia dice que él ya había muerto. Ya él había dicho, consumado es. Y entregó el Espíritu. Él dijo siete palabras que nosotros deberíamos, de día tras día, mencionarlo. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces? ¿Qué difícil es perdonar es? Esos son otros temas, apóstol. Yo creo que ese tema deberíamos tratarlo aparte, el tema del perdón. Sin embargo, yo me llamo servidor del Señor y no perdono. Quisiera traerles una palabra de aliento. Luego de todos estos padecimientos que tuvo Jesucristo, déjeme decirle que Él lo crucificaron el viernes, pero el domingo, al tercer día, Él se levantó triunfante y pudo llevar cautiva la cautividad. Eso que a usted lo atormenta, ya Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario por usted, lo pagó por mí. Usted y yo tenemos libre acceso al Padre para poder venir y expresarnos libremente. No sea más esclavo del pecado y al junto de Jesucristo, el domingo en la mañana, resucite, libérese del pecado y sea una persona nueva. Deberíamos volver al Señor. Que esta Semana Santa sea una Semana Santa distinta. ¿Por qué no puede ser una semana distinta esta Semana Santa? ¿Por qué no podemos pensar más bien en vez de irnos a la playa, al río? Porque nosotros los dominicanos lo celebramos así. Río y playa. Con berria, con sancocho, con esto, con aquello. ¿Por qué no pensar en una Semana Santa hoy jueves y mañana, en que todo lo que Cristo padeció, toda la condición médica que sostuvo, fue por mí, fue por mi culpa? El de los controles solamente se ríe porque él lo como que no quiere. Tengo una pregunta. Y disculpe. Pregunte. La habichuela conduce, ¿de dónde salió eso? Ah, eso no sé. Tú ves, esa parte. Mira, esa parte yo no la había estudiado. Las habichuelas con dulce eran un alimento que cuando los soldados iban a las guerras, te dije que el Imperio Romano, para poder encumbrarse hasta ser un imperio, tenía muchas luchas. Claro. Entonces, esos soldados llevaban habichuelas y las llevaban dulces, porque eso lo podían correr, como tienen un alto contenido calórico, podían energético, podían durar largas jornadas solamente con las habichuelas. Entonces, comían y llevaban sus habichuelas por el alto contenido calórico que tenían y podían resistir más durante una batalla.
O sea que nosotros celebramos nosotros celebramos más bien la habichuela con dulce, más que la crucifixión. Más que la crucifixión de Cristo. Señores, necesitamos meditar en esta semana, ya finalizando la semana, hoy jueves, de que nosotros necesitamos volver a Dios. Todo lo que estuvimos hablando acá en esta hora, sin anuncio el día de hoy, sin ir a comerciales, es exactamente para decirle a usted que usted necesita volver a Cristo, que usted necesita encontrarse con el Salvador. Y como yo le decía a la iglesia ayer, no deberíamos de servir a Cristo por la salvación. ¿Tú sabías? No, ¿y por qué? No. Nosotros no deberíamos de venir al Señor por la salvación de nuestra alma. Nosotros deberíamos de venir al Señor única y exclusivamente por el sacrificio que Él hizo. Porque Él es soberano. Y eso trae la añadidura, eso traería la salvación. Entonces, eso traería la salvación. Pero tú le preguntas a la mayoría de la gente, ¿por qué tú estás en la iglesia? Y todo el mundo te va a decir, porque le tengo miedo a caer en el infierno. Ni siquiera porque Dios es soberano, ni siquiera por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. No. Nosotros, yo le decía ayer a la iglesia, hasta en eso, hasta con Dios, nosotros somos egoístas. Un punto y aparte, a los que están en las iglesias por esa condición, por la salvación, no se vayan a salir ahora, porque el apóstol dijo que no estamos en la iglesia cumpliendo el verdadero rol. No se salga, ¿eh? Usted tiene una pregunta, el de los controles. ¿Cuál es su nombre? Olman en los controles tiene una pregunta. Para mí, estoy de acuerdo en lo que tú dijiste. Y tú sabes que mucho, hoy en día, la bandera que nosotros defendemos en carne propia era una de las cosas fundamentales, porque el que dio su vida fue uno de las partes. Así deberíamos considerar a Dios. Cuando uno se insultó la bandera, mucho fue. Y así yo creo que deberían ver este día santo como un día donde uno tiene que darle virtud al que dio su vida. Y el que ofendió la bandera y los símbolos patrios, eso lo que hizo fue catapultarlo y llevarlo a grandes escenarios. Ya yo sé que el apóstol va a despedir. Yo solamente les voy a dar un consejo. Disfrute de su Semana Santa, reflexione y recuerde que Jesucristo fue quien resucitó. Usted no resucita si le pasa algo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima.